¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Canal 4 por VTR y Canal 41 GTD, Telefónica del Sur, Telefónica de Coyhaique y todas las plataformas que hoy día nos acompañan y que nosotros también estamos a disposición de nuestros televidentes y de los cibernautas que nos ven en distintos horarios. Muchas gracias por su sintonía y su compañía. Hoy día estamos con profesores, los hemos nombrado todo el mes, todo el año, y siempre los profesores están presentes. Hoy día estamos con profesoras jubiladas. La visión de por qué las hemos invitado, porque tienen una visión particular y general también de cómo hoy día el profesor, después de años de ejercicio laboral, docente, se encuentra económicamente en una situación de desventaja. Profesores que han educado a presidentes de la República, senadores, diputados, alcaldes, en fin, mucho, mucho que decir. A toda la sociedad, hoy día la parte económica también sigue siendo el talón de Aquiles hace mucho, mucho tiempo. Le damos la bienvenida a la señora Aurora Alfaro, profesora, ya, y a la señora Irma Mancilla, profesora, ambas. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Teresita, y encantada de estar nuevamente en Canal 4. Bueno, ya estábamos extrañados con nosotros. ¿Cierto? Pues. Bueno, a lo mejor en un tiempo más podemos estar más asiduos. Así es, así es. Al canal. Hoy día nosotros tomamos contacto, ¿no es cierto?, con Aurora para saber de una declaración pública que está saliendo en las redes también, en redes sociales, y queríamos saber de primera fuente, porque no es lo mismo que uno lea una declaración pública a que venga la persona, ¿no es cierto?, y lea su declaración y uno pueda preguntarle el porqué de esa redacción y el porqué está en este minuto diciéndole a la comunidad lo que le está diciendo, ¿no es cierto? Sí. Así es que, bienvenida. Y aquí estamos con su declaración. Bueno, voy a leer. Esta carta nace una inquietud personal de Aurora Alfaro como profesora, visto en realidad y leyendo las redes sociales, sabiendo lo que pasa por todos nuestros colegas en la situación económica, como lo estaba anunciando anteriormente. Y dije, ¿por qué no escribir una carta? Pero una carta diferente, una carta distinta al común de las cartas que se hacen generalmente cuando uno expone un tema. Una carta que a lo mejor llegue al corazón de las personas a quienes está dirigida y que yo espero y confío en Dios que pueda ser realmente entregada a quienes van dirigidas y que me voy a permitir leer. Adelante. Dice, señor Presidente de la República, señores senadores y diputados, hace días que siento la necesidad de escribirles, de hacerles partícipe de las emociones y sensaciones que producen cada día al ver las noticias en televisión o escuchar la radio, donde en cada noticiero se destaca el dolor o el sufrimiento que se vive no solo en el país, sino en el planeta, en cómo cada gobernante con su equipo de gobierno y político hacen sus mayores esfuerzos para combatir la pandemia, creando fórmulas para proteger la vida a través de la salud. Porque sin salud, ¿de qué sirve la vida? Chile no es diferente a otros países en la búsqueda constante por derrotar a ese diminuto virus que nos tiene en jaque y que nos obliga cada amanecer a recordar que el hombre o ser humano es un ser débil ante la inmensidad de la naturaleza y del poder de Dios. En lo particular y personal, siento una pena infinita al saber cómo aumentan las cifras de contagio y muerte, dejando dolor y desolación. Aquí quiero detenerme, señor presidente y señores políticos, y presentarme. Soy una profesora normalista jubilada, vivo en Coyhaique, región de Aysén, egresada de la orgullosa Escuela Normal Rural de Ancud. ¿Año? ¿Qué importa el año?
Lo que importa es lo que me entregó como formación profesional en educación para servir a mi país, formando generaciones de jóvenes con valores y principios que los hacen ser diferente a la sociedad actual. Sociedad en la cual el perfil del ciudadano chileno es altamente competitivo, irreflexivo e individualista y partidista. Y estos principios y valores quedan demostrados día a día al observar el comportamiento de los políticos y autoridades que año a año incrementan sus dietas sin votos de rechazo. Y cuando se trata de discutir, como el sueldo mínimo, las pensiones, redistribuir o asignar recursos financieros a instituciones que velan por el bienestar de los más vulnerables, caen en discusiones partidistas, olvidando el primer mandato que la ciudadanía les entrega mediante el voto, que es mejorar las condiciones de vida en salud, educación y vivienda, por nombrar algunos. En la actualidad está de moda el discurso de protección a la tercera edad. Injusto sería no reconocer que hay políticas que lo benefician, pero también hay que decir que no todos son beneficiados por diferentes causas. Como profesora normalista jubilada, he sido parte de acciones que como agrupación de profesores jubilados hemos intentado a través de diferentes gobiernos y políticos hacer conciencia de la deuda histórica que mantienen con los profesores normalistas. Y curiosamente se logró establecer y reconocer que sí existe esta deuda, pero no hay dinero para pagarla. Así de simple. Entonces me pregunto que como país, los ciudadanos estamos en una balanza y los que pesan más son los afortunados de siempre, como los sueldos millonarios de los políticos, dirigentes de gremios, notarios, ejecutivos de grandes empresas como Codelco y los sueldos vitalicios de los expresidentes, entre otros. Me gustaría saber qué sensación le causaba a los políticos y a los presidentes anteriores cuando un grupo de profesores jubilados marchaban por el centro de Santiago frente a La Moneda, con carteles que apenas sostenían y apoyados en bastones para sostenerse de pie, repitiendo, paguen la deuda histórica. Y nada, oídos sordos. He leído en las redes sociales los mensajes de condolencia cuando un profesor normalista se muere y he visto con dolor e impotencia aquí en mi región, en la ciudad de Coyhaique, cuando un colega en sus últimos momentos de vida, cómo el dolor, la angustia, la desolación y desilusión se la lleva al sepulcro después de haber trabajado 40 o más años y recibir una pensión mínima que se le agota con los gastos en salud. Y solo le queda la última ilusión y esperanza de que a los que aún permanecemos se nos pague la ya famosa deuda histórica como reconocimiento y en homenaje a los que han partido con lágrimas de ser olvidados por los gobiernos, vale decir, por el Estado chileno. Saludo atentamente a usted, Dominga Aurora Alfaro Miranda, profesora normalista jubilada, 42 años de servicio en educación pública. Ha sido leída entonces totalmente la carta, que es una declaración pública, ¿no es cierto? Y usted vino con su colega, ¿no es cierto? Con la colega Irma Mancilla. Así cuéntenos, es. ¿Qué le parece la carta que va a dirigir al presidente de la República? Bueno, yo encuentro que mi coleguita ha usado un vocabulario muy sencillo, nada de tecnicismo, nada de artículos ni incisos, pero sí que está dando al callo, como se dice, a lo que realmente estamos viviendo los profesores jubilados. Pensiones nunca pensadas, pensábamos que íbamos a ganar un 100% o un 70% de nuestros sueldos, nunca lo fue. Entonces yo un creo... Un 50, colega. O un 50 que haya sido. Habíamos quedado felices. Pero no se ha dado así. No va tampoco a un enfrentamiento, no es confrontacional la carta, me gusta porque tiene un vocabulario muy, acorde, muy de normalista. Acorde. Muy claro, de profesoras normalistas, exacto. Como ella dice, así nos han enseñado, este es el sello, y aquí se nota. Perdón. Así que yo estoy contenta
por lo que ella ha expresado, para ver el panorama en que estamos y que los señores políticos, Senado y diputados, más el presidente, que se den cuenta que podemos todavía alcanzar esa deuda histórica, porque yo vengo también de una familia bastante docente, ¿ya? Quizás no reciba yo la deuda histórica por los pasos que he tenido, pero no importa, yo estoy aquí también para el bien del resto de mis colegas. Así es. Generalmente uno no lo hace para beneficio propio, ¿eh? En realidad sí. Lo hace para beneficio de los demás. Y eso habla muy bien también de quién lo hace, porque está Exacto. pensando en los demás. En los demás, en las personas que o bien se cansaron de decirlo, ¿no es cierto? O bien ya no hay ninguna ilusión de que pueda haber un reconocimiento, un pago, porque ya de la cantidad de X más uno que quedaban de profesores con la deuda histórica, hoy día es X menos uno, porque muchos profesores ya han marchado a donde ya no van a necesitar este dinero, ¿no es cierto?, para claro. vivir con calidad. Sí, yo creo que a mí me llevó a hacer esta carta, a pensar, pensando justamente en los colegas que de aquí han partido. Voy por recordar alguno, Elicia Aro. Ay, cómo no. Cómo no recordarla. Cómo no recordarla, ¿no? Cómo no recordarla. El colega de la... Normita Araya. La Normita Araya. Ricardo Navarrete, que es un colega que también, dirigente del Colegio Profesores, que también luchó para que se nos pagara la deuda histórica. Acá tuvimos muchas reuniones con los diputados, con los senadores de nuestra región, y todos en esas reuniones decían, sí, vamos a hacerlo, vamos a llevar. Y llegamos al 2020 y oídos sordos, como digo. O sea, nada. Entonces, claro, se reconoció la deuda, por el Estado está reconocida. Algunas municipalidades han pagado, pero son las menos, Teresita. ¿Ya? Pero, y si, entonces me pregunto, si una municipalidad pudo pagarla, y si se unen los esfuerzos y el querer hacerlo, también se puede. Hoy día, nosotros estamos viendo en la televisión cómo el gobierno ha destinado cantidades millonarias a las municipalidades. Bueno, estamos enfrentando una pandemia, como lo digo acá, el dolor y todo. Pero nosotros somos parte de este gobierno, somos parte de un país, somos parte de una sociedad. Porque gobierno es todo. No lo digo en el sentido partidista, no, de gobernar. Y todos estamos bajo este alero que es el gobierno y que es el que tiene que velar por todos nosotros, independientemente quienes seamos de distintos colores, no importa. Somos chilenos. Somos chilenos todos iguales ante la ley. Entonces, de repente, Teresita, me da esa sensación de que discursos muy bonitos, pero llegado el momento, quedan plasmados esos discursos ahí nomás. Nosotros, como colegio acá de profesores y agrupación de profesores jubilados, contratamos a varios abogados para hacer una presentación de la deuda histórica ante la Contraloría. Se fueron, gastamos plata. Resultado cero. Nada. ¿Qué les contestó la Contraloría? Que no, en ese tiempo que no había dinero y que no era reconocida en esos tiempos la deuda. Pero después, posteriormente, se hizo otra presentación. Claro, y se hizo. A mí lo que me... Todas estas cosas me motivaron a hacer esta carta. Y la puse en Facebook, en la página de los profesores sin voz. Nunca me imaginé que iba a ser leída por tantas colegas y que cada uno iba a colocar su visión y cómo está siendo sentida y viviendo la vida en estos momentos. ¿Sabes cuántas personas han leído esa carta? ¿Cuántas? 360 personas. 360 profesoras. Hasta este minuto. De ayer. Porque o sea, ayer es poquito, la puse. Es poquito tiempo. Poquito tiempo. A ver, está la carta, ¿no es cierto?
está también las ganas de que se sea escuchada. Esta es una carta del presidente. ¿Y qué pasa si al alcalde igual, la municipalidad de la región de Aysén, ¿no es cierto? Porque en diferentes partes hay 10 alcaldes claro. de la región. Y en todas las comunas tenemos profesores, ¿no es cierto? Profesores rurales, profesores de que están cada uno aportando para el engrandecimiento de nuestro municipales país. Y también de es colegio municipal. ¿Sería posible sí. que el colegio de profesores, por ejemplo, una idea, a lo mejor ya lo han hecho, que pidieran a través de un oficio saber cuántos profesores aún tienen bajo su nómina de funcionarios para que se haga el esfuerzo, se pida en pedir no hay engaño, si a uno le dan bien y si no también, pero la gracia sería que le den, pedir para esos profesores este pago de la deuda histórica, y a lo mejor que sea escalonada, pero pidiéndola desde el organismo que es el colegio de profesores, pidiendo, el colegio no es empleador, no es una asociación gremial, sí, exacto. Entonces tendría, o sea, que ser a través de los municipios. Nuestros sostenedores. Los sostenedores. Porque también veamos también lo que ocurre con los profesores que son del sector particular subvencionado. Exacto. Ellos ni siquiera tienen deuda histórica, no tienen nada. Entonces, hay un tema de sistema que hay que cambiar. Por mucho tiempo lo hemos dicho. Y esto no es que uno lo haya cambiado con el tiempo ni nada, esto se sostenía a nivel de gremio, ¿no es cierto? Se sostenía a nivel de informaciones, pero estamos hablando de 30 años atrás y ya ahí se nos cayó todo el cambio. Bueno, pero es así. Claro, el sentir de los colegas que yo recojo ahí en las opiniones de todos mis colegas a nivel nacional es que se pague esta deuda histórica que es el Estado chileno el que nos debe el traspaso del año 1981, cuando claro, dejamos de ser profesor, pero teniendo el precedente de que hay municipios que han pagado. Deuda histórica. Exactamente. No, sí, también lo entonces, que dice. Buena tu idea, muy buena. Es precedente porque los municipios ya han pagado. Y si los municipios ya han pagado y no han faltado a la ley con ese pago, ¿por qué las otras no pueden hacer el esfuerzo? Bueno, esa es una buena respuesta que debería dar cada alcalde. Yo siempre digo que, a ver, si yo tengo empleado y sé que tengo que pagarles, ¿por qué tengo que esperar que me pidan si yo sé cuál es mi deber? Porque así es la vida, vos. No, o sea, no vengamos con cuestiones. Lo ideal está un poquito lejos. Porque tenemos que cambiar la mentalidad también, ir educando y no quedarnos en el pasado. Hay que cambiar. Pero el tiempo va en contra ¿ya? nuestra. Así que quiero opinar un poquito sobre por esto. Por favor, sí. Mire que ya nos así, avanza el así que opine todo en lo agosto que quiera. Del año pasado hubo un encuentro de normalistas a nivel nacional en Puerto Montt. Bueno, todos los años se hace un encuentro en diferentes partes de Chile. La mística del normalismo. Exacto. Y se ha juntado más o menos unos 400 profesores, nos juntamos en Puerto Montt y llegó el alcalde. Y recuerdo perfectamente que una de las cosas que nos dijo allí fue que él se comprometía en pagar la deuda histórica a los profesores de Puerto Montt. No sé si lo cumplió. El alcalde de Puerto Montt. El alcalde de Puerto Montt del año pasado. Y ojalá, Dios quiera que haya cumplido su promesa. No lo ha cumplido. No la cumplió. No la cumplió. Triste. No. Pero él lo dijo abiertamente y fue muy aplaudido. Ojalá siguieran esta onda también aquí en la región de Aysén. Puerto Aysén, Coyhaique, Cochrane, Villojín. Tenemos 10 comunas. ¿Cierto? 10 donde comunas. Liceos ya existen en comunidades chiquititas y yo creo que también la idea no está mal. Está recordar compromisos claro. que no se han cumplido, ¿no es cierto? Exacto. Estimadas y queridas, tenemos ya. ¿Cómo pasa la hora rápido? Muy rápido. Cuando uno quiere hablar por decir. Harto. Qué poquito tiempo nos dan. Sí. Pero quedan cordialmente invitadas. Muchas gracias. Ustedes nos dicen con tiempo nomás y damos mucho más tiempo para que ustedes, si gustan venir y junto con los profesores jubilados, los profesores en ejercicio, vengan cuando gusten, esta es su casa, así como muchas le gracias, decimos muchas a gracias. Todo nuestro, en nuestra comunidad, ¿no es cierto?, que estamos insertos y que queremos ser un poco espejo contenedor de las sí. problemáticas, qué lindo. Pero es una pretensión, porque en realidad a veces no nos alcanza
el tiempo. Ahora, sí. Por ejemplo, quedan muchas cosas en el aire, sí. Pero el compromiso es que sigamos conversando esto. Sería bueno que podamos comprometer sí. La presencia de uno de los alcaldes, de los 10 que tenemos en la región, para ver la deuda histórica de los profesores. Bueno, dejamos invitados a los alcaldes. Si alguno recoge el guante, como se dice, bienvenido. Y yo encantada de estar y de conversar, porque es el clamor de todos los profesores normalistas jubilados, que lo único que queremos es que se nos pague algo que se nos debe en derecho. No estamos pidiendo algo que no corresponde. No corresponde, ni tampoco cifras extraordinarias, porque también se podría llegar en conversaciones a un acuerdo de cuánto se podría cada uno, o sea, el monto a recibir. No estamos cerrados nosotros a una determinada cantidad X, no. Porque todo es la acción, Y yo estoy contenta y me felicito de haber tomado esta iniciativa, porque realmente pienso que todos los esfuerzos que hacen los otros colegas y que nos sumemos nosotros aquí en la región de Aysén, más forzaremos y ojalá lo diremos. Así es, profesora, así es. Y lo otro y que hay que ver con usted también queda coleguita invitada al grupo. Muchas gracias. Lo otro que hay que ver un poquito el carné, ¿no es cierto? Hay muchos que se han ido, hay mucha gente enferma y mucha gente que está pensando en que van a morir sin recibir su deuda histórica. Así es. O sea, la parte emotiva es la que también se presenta en esta carta. Así es. Ojalá que llegue al corazón de la gente lo que se ha dicho aquí. Bueno, la idea es que la reciba el presidente y la reciba el presidente de la Cámara de Diputados y Senadores. Esa es la idea y tengo que buscar los caminos para hacerla llegar. Pero así antes es, la acompañamos en eso. Y usted, señora televidente, amigo, gente que nos ve también en otras ciudades, bueno, problemáticas siempre sobre la mesa. Y lo importante es que busquemos soluciones y seamos un puente, ¿no es cierto?, para aquellas problemáticas que aquejan como comunidad. Un abrazo grande. Gracias. Tenemos gracias. Que terminar. Un saludo cariñoso, por favor, a todos los normalistas que nos ven, normalistas de Chile y en forma especialísima a los normalistas de Escuela de Ancud. Normal. Yo me sumo, pero mi abrazo fraternal para todas esas colegas que he leído con mucha emoción sus comentarios, y que para ellas todo otro mi cariño. Abrazo. Y ojalá que encontremos ecos en el señor presidente y los señores políticos para que veamos fruto de esta petición. Así es. Muchas gracias. Gracias, Teresita, no, gracias por el programa. Muy lindo. Felicitaciones. Están invitadas cuando gusten. Y gracias. Usted no se vaya, que tenemos más programación en Rocco, su canal. Canal 4.